A ver. Vale, de hecho no me deja instalar un tazo e intento arrancarlo. Aquí, imagino. Va enroscada, ¿no? Sí, habrá que darle una llave a lo mejor, pero. A ver, comprueba. Vale, está todo, subo a comprobar. Buenos días, princesa. Hola. ¿Dónde estás? No te veo. Ah, hola, Billy. ¿Qué tal? ¿Cómo has dormido? ¿Qué tal dormido? ¡Ay! Bien, bien, he dormido bien. ¿Tú has dormido o has estado de vigilancia? Más bien echando un vistacillo, pero tampoco te creas que me doy mucho mal. También he hecho una cazada cuando puedo. Voy a comer algo. ¿Quieres beber o quieres algo? ¿Una bebida? ¿Quieres una soda? No, tranqui, llevo todo. Vale. ¿Te has comunicado con Lester? Sí, vienen aquí los dos en el coche. Echaron la noche en el coche. Creo que no se hayan dado por culo, pero. Por este nunca te puedes fiar. Está muy bien la casa esta. Sí, entra. Ten cuidado, que hay sitios que no hay paredes. Si te caes, te matas. Yo no quiero saber nada, ¿eh? Está muy bien, me has dado un par de ideas para mi rancho. Con eso controlo todo Bushaven y Bushaven igual, vale. Nadie pasa por aquí sin que yo me entere. Pasa es que es un poco peligroso esto, ¿no? Deberías poner quizá alguna pared o algo. Te lo dije. Hay que andar con mucho tiento. Ese es el interior. Ah, mira, las sillas. Aquí que tienes a Lester o tienes a tu compañero. ¿Dónde está? ¿Dónde está Gary? Kelly se ha ido de viaje. Se fue hace 2 días y no ha venido. Uf. A veces lo hace. Mala cosa. ¿Y aquí qué te ha pasado? Se van los bosques y. Digamos que el poltergeist, cosas del poltergeist. Ah, tienes un fantasma aquí. Bueno, tienes dos ya. Gary y otro. Tenía bastantes. Bueno, me ha visto el pronomo plateado, está aquí. Se llama Paco, es el guardián de la puerta. Qué chulo. Me encanta. Nunca lo había visto. Me falta el de bronce, pero. ¿Ya has tenido Me lo he alguna? encontrado ¿Has al tenido cabrón. problemas por esta zona? ¿Con tu casa o algo? Sí, la verdad es que sí. ¿Con quién? Aparte de los vecinos. De los vecinos estos con pinchos en las manos. Me han venido alguna vez a tocar los huevos. Nada, tres extorsionadores. Tuvieron un problema con Lester y Lester, digamos que la lió un poco. Pero bueno, fui yo con el arma cargada, les pegué 4 tiros y ya sabes, solucionó. Voy a intentar. A ver si puedo. Hay alguien. Hola, Yalin. Hola. 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 Estos ya vienen tranquilo. Es que sabes que nos ha pasado. No. Íbamos a Braymo, a ver si, bueno, como siempre rondando por ahí la gente y a buscar alguna tontería y cosas así. Y he dicho, hostia, y ese coche estaba en la carretera al lado de tu casa. Y me he acercado y he visto un muerto. He dicho, vale, no sé qué pinta esto aquí. Yo He también dicho, a me he ver qué quedado alucinado. lleva. He dicho, hostia, un silenciado, pues me lo llevo. He dicho, ¿y el coche? ¿Por qué no? Creen por culo, también total está muerto. Y al volver habéis aparecido vosotros.
Yo es que poco más. Me encontré a este hombre. Otro Y coche. yo me encontré a este hombre y nada, me dijo que era de un búnker. Le di algo de comida, le ofrecí, le enseñé mi casa y le ofrecí trabajo. Necesito un par de manos nuevas porque estoy haciendo un muro y un par de cositas más y la cochera. Y necesito ayuda. E iba a quedarse unos días en mi casa hasta que decidiese qué hace y yo le pagaba con alojamiento y le pagaba con alimento. Y él me ayudaba con la. Con tal. Y me dijo que. Bueno, eso está bien. Pero es que ahí está el tema, que me dijo que. Que era de un búnker y que el tío se dedicaba, no sé muy bien a qué me dijo, pero que entendía de construcción. Y salió de la nada, salió del arbusto y me dijo que corriese. Así que. Como el fantasma de la vida. Pa, sin problema. Somos nosotros, tranquilo. Bienvenidas, princesas. Hola, compañeros. Voy a. Tranquilo, pues baja las manos. En mi casa nadie pega un tiro, al menos sin mi consentimiento. Con permiso. ¿Necesitas algo, comida o algo en el viaje? No, necesito un guante para limpiarme la mano un poquito la poquita sangre que tengo. A ver si llevo. Mejor del susto. Pues no. Sí, pero si queréis aún me tiembla la voz. No más garantías. Si yo estando con tengo el pulmón, no me hace mucha falta. Bueno, de momento. De momento no la usaré. ¿Cómo? Gracias. ¿Que ganas mejor en pantalones? Voy a cerrar la puerta, si acaso. Sí, estoy mejor. Hace mucho frío para andar en ropa interior por ahí. Son cómodos. Esto, son cómodos. Pero me aprietan un huevo. Me aprietan un huevo. Era muy grande, a lo mejor. Bueno. ¿Qué? ¿Ahora qué plan tienen ahora? Pues quería. Quiero que me diga Lucio de dónde ha salido. A mí también me gustaría saber. Un poco su historia. Pero bueno. Bueno, a Lester le he contado un poco. Parece que mi voz no se asemeja mucho a lo que puedo llegar a hacer. Pero bueno, en el búnker nos instruyeron para el cuerpo de policía. Y la defensa personal y el uso de las armas lo conocemos bastante bien. Me he tenido que enfrentar a bastantes capullos allí dentro del búnker. Así que bueno, este hombre me ofreció su casa y su alimento. Y no iba a permitir que se lo llevaran. Pero es una especie de segurata en un búnker, ¿no? Sí, algo así. Terry ha tenido mucha suerte, ¿eh? La han salvado ya un par de veces de un mal trago. Sí, tengo buena estrella. Sí, la verdad. Terry ha tenido una flor en el culo, eso es innegable. Sí, sí, tiene una flor en el culo. Espero que te. Bueno, pues este es mi compi Lester y yo soy Billy, me han bateado. Digamos que soy un superviviente, sobreviví en un refugio, pero soy de la superficie, no era de vuestra corporación, era militar. Una situación que hubo antes de la guerra, que se llamaban los Patriotas, un grupo de militares viejos. Pues encantado, Billy, creo. Hay dos cosas sí, que no te preocupes, yo no vi problemas. Una es que no se le nada. Pueden tocar los duendes y otra que no se le pueden tocar los huevos. Sabiendo esos dos datos, no tendrás problemas con eso. Sí, ahí está mi condición. Sí, sí, genial. Yo simplemente me defiendo. Soy más defensor que atacante. Básicamente me ocupo de que aquí en esta puta isla no haya ningún tipo de opresión. Si hay algo que no soporto, son los putos saboteadores, los bandidos y toda la caraña que intenta oprimir al resto. Me da igual si eres de búnker, que si has salido de debajo de una piedra. Mientras no toques los cojones a la gente, esto se basa en supervivencia. Da igual, aunque mates gente o lo que sea, lo que no puedes hacer es intentar oprimir a todo el mundo. Si mereces vivir, pues, vivirás. Si mereces morir, morirás. Entonces creo que me he cargado a los adecuados. Sí. Sí, la verdad que es para aplaudirlo. O sea, está bien. Está bien, te da su aprobado. Billy lo hace más cruel, pero está bien. Bueno, no, Billy los hubiera matado a palos y después los hubiera obligado a comerse sus huevos, pero está bien.
Sí, la verdad Casi que ya tuve un que... problema con uno que le quise cortar Oye, los cojones, pero... pero no hubo opción. La cosa era que íbamos a reparar una furgoneta a naranja que había visto en el bosque y bueno, nos sorprendieron. Bueno, quizás siga allí. ¿Queréis ir a por ella? Podemos coger el coche que hemos conseguido Uf, e intentar no sé si arreglarla. es muy No sé, seguro ir por ahí descubrir. ahora. Nada, seguro no es nunca, es Orca Island, pero si no te la juegas, ¿qué beneficio vas a obtener? Venga, pues vamos. Sí, eso es cierto. Creo que estoy en buena Si me compañía. dejáis dejar cuatro mierdas dentro. ¿Sigues con la correa esa que te di? Sí, la tengo aquí. Y tengo Vale, gasolina y tengo yo tengo la otra aceite pieza. también. Ah, vale. Bueno, ¿qué? Marcha, ¿Nos ¿o vamos de qué? caza o qué? Vámonos. A mí con que me dejéis para las Nada, 12 en mi no. casita para dormir, que mañana me tengo que levantar pronto. Lo agradecería. Sí, no, no te preocupes, Kerry. Dormirás y te dejamos dormir. Y habrá que terminar ese rancho que está, bueno, a mitad. Que conduzca el segurata, que sabe dónde está. Vale, pero no veo un pimiento. Vale, ahora. Uy, está lloviendo. ¿Estáis todos dentro? No. No. Falta uno. Joder, que no veo. Siempre vas el último, ¿eh? No se ve Con la antorcha creo que no vas a poder el entrar, ¿eh? picaporte. Le vas a quemar. Le vas a Bueno, quemar y el la asiento. antorcha tampoco. Intenta Quita el por la otra pestillo. puerta, que. Sí, eso tiene Vale, el me pestillo salgo yo, echado me para salgo yo. adentro. Un segundo, te dejo sitio. Vamos, 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 Ah, vamos. ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya. Vale. La que va a caer. Ya hemos estado aquí, no me jodas. Está muy bien eso de arreglar los coches, pero podrían arreglar también las luces interiores, ¿no? Decían que en el Brightmoor era zona segura, pero bueno, veo que no. Sí, es zona segura para morir. Para morir es zona segura. Ah, genial. Blue Haven es muy seguro, pero siendo de búnker no te recomiendo venir. Por mí no hay problema, pero por mis amigos mutantes creo que no les gustes mucho. Ya, casi me mata uno. Me cogió del pescuezo y casi me arranca la cabeza. Me refiero más bien a humanos mutantes. Ah, que también hay. Sí, es una larga historia. No, no soy muy dado a pelearme con la gente, la verdad. Pues no lo parece. Ya. Se te da bien disparar. Sí. De mi generación, que era con los que mejor puntería tenía. Ganábamos concursos a dispararles manzanas en la cabeza. Nosotros también lo hacíamos con los Outlaws, solo que solíamos disparar a niños. ¿Qué pasa? ¿Te puedo contar mi parte? Asustar. Bueno, ahora estoy reformado, ¿no? Lo que importa. Por cierto, tienes que presentarle a tu amigo. Sí, pero es que hoy he sido de casa. Si no vuelvo del bosque, no puedo presentar a nadie. Conduce bastante bien, ¿eh? Sí, la verdad es que aprendimos en unos simuladores. El resto de la vida real es mejor. Para un momento el coche. Gary, ¿qué haces aquí? ¿Desde cuándo? Sigue en el rollo porque ¿Ah? si no se pone violento. Vale. A la próxima, espera, que te abro el maletero. De vez en cuando le pasa estas cosas, tú síguele, ahora A te la lo entra. presentará, tú síguele el juego, ¿eh? Pero estate calladito. Si te vuelves a ir, me tendrás que traer un gnomo. No te puedes ir sin. Ya podemos ir. He metido a Gary en el maletero. Hola, Gary. Toma el gnomo, pero. Saluda, saluda a Gary, saluda a Gary. Si no se enfada. No creo que te pueda contestar, está en el maletero.
Sí, a Gary creo que más vale que le salude, bueno. Si no se enfada y puede entrar en brote psicótico. Sí, sí. Hola, Mary. No le hace mucha gracia en el maletero, pero dice que ha encontrado algo con lo que está jugando. Creo que no sea un corazón, como la última vez le puso el coche perdido. Menos mal que ese corazón era de ciervo. La verdad que lo llevo bastante bien. Hombre, ahora que lo pienso, yo no soy muy dado a las ideas, digamos, perfectas. Pero ir a por un coche que acabamos de robar, es más típico de mí que de vosotros. Pero apuestas a perder un coche, me hicieron que pierda esto. Esta tormenta, no sé si vamos a encontrar la camioneta. Mira, tenía la camioneta. También, tengo que de la izquierda. ¿Esto es todo terreno? Yo creo que sí. Sí, bueno, tú tira. Si no, ya buscaremos una pala. Vaya, vaya. Está montado, pero parece a mí. A ver, ¿qué le falta? Yo no sé mucho de mecánica. A ver, alguien que sepa. Yo entiendo. Déjame. Abre el capó, Lester. Abre el capó. Deberíamos apagar las luces, ¿no? Vale, de, quita del vehículo. Y una correa. Estamos sí, no muy expuestos. Necesitamos unas bujías y una correa. La correa la tengo yo. A ver si sirve esto. Yo tenía vale, la otra pieza, sí, que me dijo este tal Yander. Ya la puse donde ponía... Donde ponía correa ya la puse. A ver... Vale, si tenéis todo me dejáis echar un vistazo e intento arrancarlo. Aquí, imagino. Va enroscada, ¿no? Sí. Habrá que darle una llave a lo mejor, pero... A ver, comprueba. Vale, está todo, subo a controlar. Parece que funciona, a ver las luces. Exacto. Estupendo. Perfecto, bueno. Tiene la dirección un poco dura, pero... Servirá para transportar materiales, ¿no, señor Kerry? Sí, nos irá muy bien. Sí. ¿Nos acompañáis a Litchfield? Los clientes tienen mucho espacio. Billy, vamos vale, a seguir con soldadura esta furgoneta. Va a ser como un caramelito en cuestión por ahí. Bueno, ¿qué te parecen? Bueno. Son gente que vivía antes aquí, no son de búnker esta gente, Son un poco inestables, pero sí, si los sabes llevar, no hay problema. Sobre todo, saluda a Gary ya. Y a Billy, pues dile que sí a todo, no te preocupes. Pero no es mal tío. Vale. A ver por dónde metemos esto. Más adelante tienes una abertura, si no también a la izquierda. Ahí. Ahí, en la esquina. En la esquina. La esquina. Bueno, aquí entro. Bueno, vale. Entró. Entró, como decía aquel. Bueno. A ver. Hola, José Julio. La puerta está abierta, Joder. ¿Alguien ha abierto la puerta? Quitado la arma, ¿en serio? Hola, ¿hay alguien dentro? Que responda. Vale.
Creo que Mira está qué cosas más empezando a chulas tener tengo. patas más. Juraría que Ah, estaba. sí, Juraría que la es dejé cierto. cerrada, ¿eh? Las dos, las dos. ¡Oh! No, Las dos están abiertas. Ya te digo que está empezando a tener poltergeist. En vez de ir al grupo. Hay que cambiar las puertas, creo que están No, un no, poco no, las sueltas. puertas estaban. Las puertas estaban, me las han destrozado. Me han destrozado las puertas. Yo sí, están, pero se han hecho etéreas. Pues si te echas Yo a no quiero dormir, coger coges a puertas despertar, porque las veo. Yo no sé qué están hablando, pero yo veo las puertas, estarán más cerradas y todo, ¿verdad? No, a mí me pasa lo mismo, que yo también las veo etéreas. Sí, tío, Bueno, pues yo mira. creo que sí. No deberías de estar Son comiendo esa seta, cositas de la radiación. No le sienta Oh bien a la no, madera. aquí también, me ha desaparecido aquí un... Alguien me ha entrado en casa. Bueno, parece que no se han llevado nada. Han destruido las puertas y se ve que no han encontrado los cofres. Has tenido suerte. Sí. Serían vándalos. Bueno, pues muchas gracias por traerme. Nada, hombre. Yo con este tiempo yo creo que me voy a acostar ya. O primero me iré a cenar, luego No, tú quizá. vas a ver si vendemos el coche o algo. Porque siendo robado, me da que no acabará muy bien la historia. Vale, de Sí, acuerdo. entonces será mejor sacar el máximo beneficio del coche. Bueno, nos vemos. Tengo suerte. Hasta luego, gracias.